soy María Mayo y bueno, vengo de Madrid, que esto me parece una cosa interesante, como que llaméis a gente de todas las partes que os interese. Y hago muchas cosas, pero entre ellas sí que tengo una línea de investigación que es sobre la naturaleza. De hecho, hice la tesis doctoral sobre si los radiolarios son unos microorganismos. Y de ahí a mí me interesa la naturaleza porque entiendo que podemos aprender de ella un montón de cosas para trasladarlas al mundo de la arquitectura, del diseño, de la ingeniería, cada uno en su disciplina. Y también porque es un poco, como yo me he formado, ¿no? La arquitectura suele ser algo muy ordenado, algo cuadrado, algo como ortogonal, y cuando tú te salías de esas formas y hacías cosas más locas, mi escuela te decían, eso no es arquitectura. Igual que a los niños les dices, esto no está bien porque no parece un árbol, porque ha hecho un árbol raro. Entonces, esta cosa de basarse en las formas de la naturaleza realmente lo que nos hace es descubrir que todas esas formas son posibles. Si miramos formas de la naturaleza, hay de todos los tipos y todas tienen un porqué. Entonces, ese aprendizaje de que la forma compleja tiene detrás un porqué, y lo que pasa es que nosotros no éramos capaces de entenderlo, y entonces por eso hacíamos cosas cuadradas, que es lo que nuestra mente racional era capaz de entender, ¿no? Entonces, a mí este camino, este aprendizaje me ha servido un poco como para eso, para entender que la complejidad es positiva y no es algo como que haya que huir. Entonces, acabé la tesis y estuve como con unas becas y empecé a hacer talleres, y a partir de ahí pues ha sido un poco desarrollando eso. Aparte, hago otras muchas cosas, ¿no? Pero de esta línea viene de un poco de la tesis doctoral. Entonces, como realmente lo bonito un poco de la experiencia que vamos a hacer aquí, que digamos, se divide en dos, ¿no? Una con niños y otra con adultos, ¿no? Realmente es lo mismo, es como, digamos, abrir la mente a personas, sean pequeñitas, medianas o más mayores, y pensar que otra manera de hacer y otra manera de dibujar o de pensar o de inventar es posible. Entonces, con los niños hacemos unas plantillas de formas eficientes, que son una especie de reglas. Lo bonito de eso es una especie de paradoja y contradicción, porque realmente estamos haciendo algo reglado cuando en la naturaleza no hay nada arreglado, sino que las formas van cambiando todo el rato. Es decir, por ejemplo, una espuma, tú la mueves y todo se va reorganizando. Son más procesos de generación de formas que formas concretas. Entonces, esto es como intentar congelar un momento, atraparlo en una plantilla y que ellos luego les sirva para dibujar esa silueta y dibujar miles de siluetas y cambiarlas y cada una rellenarle un color o lo que sea. También yo intento hacer bastante hincapié en que las formas pues que no sean estereotipos, es decir, que un conejo no esté dibujado con las orejas y las formas del conejo que han visto en los dibujos animados o tal, sino ponerle muchas imágenes, por ejemplo, de árboles, todas las diferentes formas que tienen los árboles y que no cogen y hagan un círculo con un palo, ¿no? Que eso es un árbol. Entonces, un poco desde ahí, intentar que expandan su manera de ver el mundo y que todo está bien. No es una manera correcta de dibujar el árbol y una manera incorrecta de dibujar el árbol. Seguro que un árbol dibujado así, que parezca un churro, hay un árbol en la naturaleza que responde a eso. Entonces, a mí eso es lo que me interesa, que quitar esta cosa de juzgar los dibujos de los niños, porque aparte de eso, así se mata la creatividad. Si los papás están diciendo, no, esto lo has dicho mal, entonces el niño no, ya no hace, porque ya tiene el miedo de decir, ah, lo voy a hacer mal. Es que no sé dibujar, pero entonces nadie no sabe dibujar, todo el mundo dibuja. Es nuestra mente racional la que empieza a introducir esto de no sé, o no me sale, o no lo hago bien. Entonces, si desde pequeños empezamos a ver que todo el abanico de diferencias es lo bonito, pues no va a haber una forma mala y otra buena. Es un poco lo que intento con los niños. Y luego con los adultos, el del taller, a ver qué sale, porque la idea es empezar un grupo como de investigación, un grupo de trabajo, martes y miércoles, y luego que ellos sigan, continúan trabajando, y yo venir a cerrar el día 23 del mes de noviembre también. Es que a mí lo que me pasa es que no me gusta nada imponer lo que se va a hacer en los talleres. O sea, yo entiendo que es un grupo de trabajo en el que yo tengo una sabiduría, tú tienes otra, el otro tiene otra, y entre todos vemos cuáles son los intereses de todos y qué manera podemos aportar cada uno a este prototipo o lo que queramos construir. Porque sí que la idea es construir un prototipo físico, algo físico.
Entonces yo voy a contar un poco mis experiencias con los materiales y con los trabajos que yo he hecho y otras experiencias en los lugares punteros del mundo que trabajan este tema, pues en Stuttgart, en el MIT, también en Estados Unidos, un poco así. Y la idea es eso, ver qué queremos hacer entre todos. Se han comprado materiales también blandos, porque también hay una cosa muy interesante. Cuando se habla de un Fab Lab, se tiende a decir madera, metacrilato, ¿no? Como sota, caballo y rey. Y de repente hay otro abanico, hay otro mundo. Por ejemplo, cuando tú usas una madera cortada, pero como un molde, por ejemplo, para verter silicona, entonces tú tienes una silicona que es algo blando, que es mucho más amable al cuerpo que no una cosa dura, ¿no? Por ejemplo, esto, ¿por qué le ponemos un cojín blando? Para que sea amable, ¿no? Si estuviéramos sentados todo el rato sobre madera, entonces, ¿qué otros materiales hay blandos más en esta línea también de cosas de la naturaleza y más mutables, más que no sean como tan cristalografiadas, sino más, ¿no? Como más deformables también? Y bueno, pues eso, vamos a trabajar con látex, con silicona, con tubos, no sé si de PVC o de polipropileno, que podemos doblar con una pistola de calor y generar formas libres y atar, y la idea es pues generar como un habitáculo o algo así, un poco eso, con las geometrías que quieran desarrollar cada uno. Por ejemplo, en un taller anterior que yo hice, había unos chicos que estaban haciendo algoritmos de venación, que son los de las venas de las hojas, ¿no? Como eso, como la vena, cómo crece dentro de una hoja. Pero hay otros miles de algoritmos, ¿no? En esto que se llama algoritmos generativos, que tienen que ver con estos procesos de crecimiento. O sea, que se puede desarrollar por una línea o por otra.